Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Jimmy. Bienvenidos. Buenas noches, Oscar. Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a lo que corresponde a nuestra semana número 2, clase número 6 de Microsoft Excel Básico 1. Es para mí un gusto poderlos tener acá nuevamente. Gracias por su puntualidad. No saben cuánto agradezco que se puedan conectar, ya que nosotros solamente tenemos una hora de clase y si ustedes han notado, el tiempo pasa bastante rápido. Este día, miren, como siempre, quiero presentarles lo que corresponde a nuestra aula virtual. Quiero decirles que cada día estoy visualizando las interacciones que ustedes tienen en el aula virtual. Y tengo ahorita muchos que no se han conectado, no han ingresado al aula virtual y su porcentaje es bastante bajo. ¿Por qué? Porque todavía no han finalizado sección 1 y además de eso no me han iniciado la sección 2, que es la que ya estamos trabajando. Es importante que usted pueda trabajar con todas las actividades que se encuentran en el aula virtual. También quiero sugerirles que no solamente ingrese y le dé clic al icono de la parte teórica o del video y no lo vea, porque también cuenta todas las acciones que ustedes hacen en el aula virtual. Si yo reviso la estadística de cada uno de ustedes, acá me aparece a mí el porcentaje de los que han estado prestando. Y el porcentaje es bastante bajo, de 25, de 30 y de 50. Entonces quiero pedirles el favor a cada uno de ustedes que podamos ingresar. No me dejen todo al final, porque después va a haber una fecha de finalización del curso y ya no van a poder ingresar al aula, ni tampoco van a poder realizar ninguna de las actividades. Y eso quiere decir que no se le va a dar su diploma, que lo acredita que usted ha estado en Excel Básico. Entonces, quiero pedirles el favor, así como se conectan acá. Yo tengo, en este caso, estadísticamente 14, 13 personas que se conectan todos los días. Entonces, quiero pedirles que por favor realicen las actividades, tomen un tiempo para poderlo hacer. Porque entonces los de inglés corporativo se van a comunicar con ustedes para saber por qué no han finalizado cada una de las secciones. Ya ahorita corresponde a la sección número 2. Anteriormente les había dicho que el día viernes estábamos finalizando, pero no. Son 4 días, entonces quiere decir que el día jueves ya estamos finalizando lo que sería sección número 2. Además de eso, miren, ustedes tienen un examen de medio curso, que no todos lo han hecho. Necesito que puedan ingresar al aula virtual y poder trabajar las actividades que se encuentran acá. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos de este día. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan, con gusto me la pueden hacer. Sé que algunos de ustedes me han estado realizando preguntas por medio del chat de WhatsApp en privado y he tratado de poderles contestar.
Sé que ahorita están trabajando el ejercicio y no saben qué alegría me da que me estén consultando, porque eso quiere decir que están trabajando la actividad. No he revisado ahorita los correos que me han enviado. Estoy esperando que pueda ser entre ahora y mañana para poderles ya dar mis sugerencias si las hay, y si no, con gusto pues yo les mando lo que sería excelente o que lo han realizado bien. Como objetivo general de sesión, hoy vamos a ver un tema que no se encuentra en el aula virtual, pero que es importante que ustedes conozcan ahorita que están aprendiendo Excel básico, que sería auditoría de datos. Muchas veces nosotros necesitamos saber esa celda, cuando nosotros trabajamos operaciones, saber de dónde depende la información. Entonces, Excel tiene un grupo llamado auditoría de datos, donde existe un comando para poder identificar esas celdas que contienen la información que da como resultado en la celda donde nosotros queremos ver. Y además de eso, vamos a lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlas a la toma de decisiones con base a los resultados. ¿Cuántas veces tenemos un cuadro con información y nosotros queremos resaltar algunas celdas? Sé que la acción de celdas no adyacentes, que es algo que usted ya conoce, es un método en el cual podemos utilizar en Excel. Pero a veces nosotros necesitamos simplificar nuestro tiempo. Y para poderlo realizar, Excel tiene una acción o una herramienta la cual yo puedo trabajar con formato condicional. Muchos usuarios saben trabajar esta acción, pero solamente lo identifican con el color que aparece por defecto. Yo les voy a enseñar a que podamos trabajar siempre con la acción de doble color, que ya ustedes lo vieron en el tema de formatos, y además de eso, pues trabajar con la opción de tramo, en el cual colocamos un color y colocamos el tramo de nuestra preferencia. Cuando nosotros tenemos una base de datos, a veces necesitamos reconocer esos valores y ustedes van a ir viendo las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Pero antes de eso, miren, quiero hablarles de auditoría de datos. Dice que esta sencilla opción que sirve para saber a qué celda hace referencia a una fórmula determinada o posibles errores en la fórmula, etcétera, lo podemos realizar con lo que sería auditoría de datos. Nosotros tenemos lo que sería la información y ya les había platicado cuando estuvimos reconociendo lo que es nuestro libro de Excel, que a veces en la pestaña de vista nos quitan lo que es la barra de fórmula. En la pestaña de vista, grupo mostrar, no se visualiza la barra de fórmula. Y a veces nosotros hasta tenemos que ir a buscar en internet dónde se encuentra la opción para poder mostrar nuevamente. Pero a veces el de ir a buscar o realizar esas acciones pues lleva tiempo. Entonces, para poder identificar rápidamente cuando ustedes tienen un cuadro, como el ejemplo que les estoy mostrando en este momento, y necesitamos poder identificar de dónde depende ese resultado que nosotros tenemos, fácilmente nos vamos a la pestaña de fórmula. Dentro de él tenemos el grupo de auditoría de fórmula. Y colocándome en la celda, vean que ya les había dicho que yo no puedo saber si en esa celda se ha realizado una operación, primero si no visualizo la barra de fórmula. Y segundo, pues yo sé que al darle doble clic automáticamente aparece la acción, pero estar realizando eso en cada una de las celdas pues me va a llevar tiempo estarle dando doble clic para ver si esa celda tiene un valor normal o hemos trabajado operaciones. Entonces, para eso, miren, en el grupo de auditoría de fórmula tenemos lo que sería rastreo procedente. Esto me indica con una flecha de dónde depende el resultado que tengo en esa celda.
Quiero que identifiquen que entre más puedo ir hacia abajo o donde yo quiero destacar la información, solamente me posiciono, le digo que quiero rastreo y vean que automáticamente yo obtengo lo que sería la flecha de información. Puedo posicionarme acá y pueden identificar también que ya no solamente depende de lo que es el rango de celdas, sino que también ahora depende de dos celdas diferentes que se encuentran en sitios diferentes. Uno se encuentra en la columna D y otro se encuentra en la columna E. Pero esta acción, vean que automáticamente lo está haciendo para todas aquellas celdas donde se encuentra la información. Pero quiero que visualicen ahorita que me acaba de aparecer un mensaje y me dice, el comando de seguimiento de procedentes necesita que la celda activa contenga una fórmula con referencias válidas. Quiere decir que en esta celda donde se encuentra este valor, no existe ninguna celda que dependa de él, sino que es un valor único, o en este caso, son valores enteros que se encuentran acá en esta celda. Nuevamente, miren, me voy a ir posicionando y cada vez que él encuentre una procedencia de información, automáticamente ustedes pueden observar que se encuentra ya la relación de cada uno de ellos. Cuando yo estoy, en este caso, posicionada en una celda donde hemos sacado, por ejemplo, totales, vean que en la columna D, o en este caso en la celda D2, yo tengo el total o la sumatoria de los valores que tengo en la columna de XT. Entonces, acá sí puedo colocar, perdón, ahora acá sí puedo colocar, miren, lo que sería acciones de rastreo dependiente, porque le estoy indicando ahorita en este momento de Excel que la información que tengo hacia la izquierda, yo necesito saber cuál es el rastreo dependiente de él. Y ustedes pueden visualizar que al posicionarme en la celda C2, automáticamente tengo una flecha que me direcciona a la celda donde yo he realizado o donde tengo en este caso una operación. Entonces acá, miren, tenemos dos formas de trabajar, el rastreo procedente y el rastreo en este caso dependiente. Cuando ustedes identifican esta forma de trabajar en Excel, nos olvidamos si existe la barra de fórmula o está en este caso, perdón, posicionada o no en mi área de trabajo, porque yo puedo identificar rápidamente de dónde depende este valor. Muchas veces nosotros la información se puede destacar hasta la fila que 200, 300, 400. Y entonces, para poder identificar o estamos realizando una explicación de lo que nosotros hemos hecho, entonces acá lo podemos hacer con esta acción. ¿Qué hacen muchos que no conocen el rastreo procedente? Se van a la pestaña de insertar. Dentro de ella nosotros tenemos grupos de ilustraciones y ustedes saben que acá dentro de él tenemos formas. Dentro de las formas tenemos las formas, en este caso, destacadas de línea y entonces igualmente en ella nosotros podemos realizar como la misma acción. Pero note usted todos los pasos que tengo que hacer para poderlo hacer. Y también es una acción que automáticamente al darle un clic sale esta flecha que me indica dónde se encuentra la información. Así como yo puedo realizar esta acción, miren, igualmente yo puedo realizar capturas de pantalla de él. Recuérdense que en Windows tenemos dos formas de realizar capturas de pantalla. Una de ellas es con la tecla de Windows y Pry, y otra es con la combinación de Windows, Shift y la tecla S. Yo lo voy a hacer con Windows Shift S para poder destacar en este momento lo que sería la acción.
me voy a posicionar acá abajo, miren, y voy a pegar. Pueden notar en este momento que si yo quiero dar una mejor información o lo que yo estoy explicando, de que en cualquier momento esto que se encuentra o este rastreo que me ha dado Excel va a desaparecer porque no va a permanecer. Él en algún momento se va a quitar esta acción. Entonces, lo que hago es poder realizar una captura de pantalla para que yo pueda estar siempre visualizando de dónde depende la información que tengo acá. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Si, por ejemplo, ustedes desearan, en este caso, quitar las flechas, igualmente acá en el grupo de auditoría de fórmulas aparece el comando de quitar flechas. Muy bien, esta no se va a quitar porque es una forma que he colocado. Ahora sí, no sé si tienen alguna consulta de lo que les acabo de explicar o ha quedado claro. Eso es solamente para que ustedes vean una forma de poder visualizar automáticamente o a veces con nuestra mano estamos en nuestra pantalla indicándole a las personas. Entonces a veces eso no es correcto porque marchamos en la pantalla o estamos tocándola. Entonces acá miren, yo automáticamente me voy a la pestaña de fórmulas, grupo auditoría de fórmulas, ahí se encuentra el comando de rastrear procedimiento. No sé si tienen alguna pregunta. No, ingeniero. Gracias, Jimmy. ¿Los demás? Estamos dígame. Claro. Gracias, muy amable. Dígame, María Elena. Una pregunta. Fíjese que llegué casi 8 pasaditas. No vi mucho al principio. Digamos que cuando queramos ver de dónde depende la fórmula, nos va a salir la flechita. Exacto. Digamos, donde está la misma fórmula. Sí. Los que tienen la misma fórmula. No, no la misma fórmula. Yo tengo acá referencias absolutas, tengo en este caso sumatorias. Entonces, estas acciones, todas aquellas que yo quiero saber de dónde procede esta información que tengo en esta celda, él me lo va a destacar con esta flecha. Entonces, se puede tener cualquier función, cualquier operación, puede crear una suma. Operadores aritméticos, cualquier operación que corresponda a celdas, él automáticamente lo va a hacer. ¿Cuándo no lo va a hacer? Vean, por favor, miren, yo tengo acá, ahora ya estoy visualizando la barra de fórmula y ustedes se pudieron dar cuenta que acá me tiró un error. Pero esto no procede porque una información simple que se encuentra en una celda. Pero ahora miren, voy a colocarme acá en la celda J7 y pueden visualizar que acá sí tengo. He realizado una operación aritmética donde he multiplicado. Vean por favor acá esta celda. Más adelante vamos a ver esto, miren, pero si ustedes ven, él me hace un rastreo. Pero si ustedes notan, solamente he igualado y he colocado la celda de 4. Pero aún así Excel me lo está tomando en cuenta. ¿Por qué? Y quiero que destaquen que la flecha ahora va hacia abajo. Cuando nosotros igualamos en una celda, a veces nosotros ese total o esta información que se encuentra en ella, la queremos destacar en otra celda. Y a esto se le llama referencia de celda. En ningún momento estoy haciendo ninguna operación, pero estoy diciéndole que todo lo que haga en esa celda o cambie el dato, automáticamente lo va a hacer esa celda. A esto se le llama referencia de celda. Más adelante lo vamos a seguir trabajando y van a ver qué tan importante es para Excel realizar una referencia de celda. Porque así como lo estoy trabajando yo en este momento, realizando la acción, igualmente lo hace Excel internamente cuando yo voy a destacar una acción en él. Por ejemplo, una validación, en este caso lo que serían subtotales. Todas estas herramientas que tiene Excel para trabajar, en la cual yo solamente realizo la acción, pero él me determina el producto, él sabe cómo va a realizar el de que me crea una suma, perdón,
que me busque el valor máximo o el valor mínimo, entonces ahí es donde él va a destacar una referencia. ¿Qué es lo que yo he hecho acá? Lo único que hago es igualar, colocar en este caso la referencia celda y automáticamente Excel, con la acción de rastreo procedente, me lo va a identificar rápidamente. No sé si ahora queda claro. Sí, maestra, claro, gracias. Si no lo vas a ver, lo voy a cargar. Con gusto. Muy bien, entonces vamos a seguir acá. Voy a compartir en este momento mi presentación nuevamente. Acá estoy. Muy bien, miren, vamos a trabajar en este momento con lo que sería un grupo llamado estilos, donde vamos a trabajar formatos condicionales. Si ustedes ven, en el aula virtual destacaba el profesor una forma de poder trabajar esta acción o esta herramienta que se encuentra en Excel, la cual yo quiero no solamente hacerlo con celdas no adyacentes, que es una forma en la cual podemos destacar celdas colocándole un formato, sino que al seleccionar un rango, pedirle a Excel que me realice la acción de una sola vez. Y colocando acá, miren un poco de la información que ustedes pueden visualizar de la forma de colocar formatos condicionales. Dice que es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda formateada, o en este caso que nosotros vamos a realizar. Cuando nosotros queremos resaltar reglas de celdas con formatos condicionales, nosotros primero tenemos que identificar o seleccionar el rango que queremos. Y vean que acá en la imagen que les coloco en mi diapositiva, yo puedo decirle que puedo resaltar reglas de celda. Esta la acción de resaltar reglas de celda es como la que más se utiliza en Excel para poder trabajar, porque en ella yo tengo es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene, una fecha y duplicar valores. Estas reglas, las cuales Excel me identifica, me ayudan a poder trabajar de muchas formas, que por eso que yo en el ejercicio les voy a explicar diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar y destacar estas reglas que me proporciona Excel. Cuando nosotros resaltamos una regla, pueden visualizar que estamos trabajando con operadores lógicos. Sé que no hemos visto el tema de operadores lógicos, pero los operadores lógicos lo que hacen es devolverme un resultado de lo que yo le estoy pidiendo, en el cual yo puedo colocar mayor o igual, menor o igual, mayor, menor, o también trabajar con igual. Y automáticamente en Excel yo puedo tener un resultado. Tanto lo hago con reglas de celda, como también se trabaja mucho con funciones condicionales. Funciones condicionales son todas aquellas en las cuales yo tengo resultado verdadero o falso y necesito que Excel me lo dé automáticamente, no posicionándolo a pie, quiere decir que lo hago uno por uno, sino que decirle a Excel que automáticamente al bajar el rango, él tiene que realizar la acción. Caso contrario con las reglas de celda, porque con ellas yo, teniendo seleccionado ya el rango y cumpliendo con lo que yo le he destacado, él automáticamente le va a colocar un color a esa celda. Para eso, miren, nosotros, o para poder resaltar reglas superiores o inferiores, dice que lo único que hacemos es seleccionar el rango, decirle qué es lo que queremos destacar, y si ustedes ven acá en este ejemplo que he colocado, dice que se desea premiar a los alumnos destacados, utilizando las reglas superiores de Excel
que nos muestran los 5 alumnos con mayor nota. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer eso y lo hacemos con celdas no adyacentes? Lo cual tenemos que ir primero posicionándonos en el inicio o de la primera celda que queremos destacar. Segundo, manteniendo control presionado. Pero esa acción a veces funciona más cuando es simultánea, como los ejercicios que hicimos. Pero cuando nosotros tenemos los valores, en este caso no en el mismo rango, sino que diferentes, me voy a pasar ahorita acá. Quiere decir que esta acción, yo mantengo, por ejemplo, acá, miren, control presionado, y vean que yo estoy destacando la acción. Pero, ¿qué sucede? Fíjense cuánto tiempo me estoy tardando en poderlo hacer. Y puede suceder que cometa un error y seleccione celdas que no tengo que hacer. ¿Qué es lo que hace en este caso Excel? Que automáticamente, seleccionando el rango, él va a cumplir el criterio de evaluación que yo le estoy pidiendo. En cambio, realizándolo con esta acción que acabo de hacer, yo voy a destacar, pero tengo que leer, tengo que visualizar y seleccionar esa celda. Y después de hacer esa acción, tengo que irme a la pestaña de inicio, buscar el grupo de fuentes, ya sea que lo haga con un color neutral o que me vaya a los indicadores de diálogo, busque en este caso la pestaña de relleno y colocar en este caso ya sea efecto de relleno de 2 colores o en este caso con un teclado. Imagínense con lo que les acabo de mencionar todo lo que me tardaría para realizar esta acción. En cambio acá, miren, voy a iniciar ya con el formato condicional y recuérdense que esto es un ejemplo para que podamos trabajar todos los formatos condicionales. Usted lo va a llevar a su vida laboral con la acción que va a trabajar en su tabla y destacando según la información que usted tenga. Entonces acá, miren, voy a seleccionar el primero. Y entonces, el primero es, si ustedes leen mi encabezado, es mayor que 20. Entonces, quiere decir que, estando en la pestaña de inicio, en el grupo de estilos, he seleccionado en este momento mi rango. Recuérdense que la selección tanto lo puede trabajar en una sola columna o puede trabajarlo en una sola fila. Pero para mayor referencia, yo lo he hecho ahorita en el ejemplo, trabajándolo en una sola columna. Entonces acá, miren, me voy a ir a formatos condicionales. Vean que me aparece el mismo cuadro que les mostraba en mi diapositiva y tengo acá resaltar regla de cero. Entonces, he colocado acá un ejemplo para que ustedes puedan visualizar todas las formas que podemos trabajar. Después, nos vamos a ir a un ejercicio donde en él ahora se destaca información diferente y entonces ustedes ahí me van a ayudar a poder trabajar. Donde les voy a pedir, cuando les lea la acción que necesito, que me digan cuál de todas las reglas resaltar podemos utilizar. Entonces acá, miren, voy a comenzar con el primero, es mayor que. Pueden visualizar en este momento que automáticamente se me abre un cuadro, una ventana, en el cual me destaca un valor que ya trae predeterminado, donde me dice que es 45, o sea, todos los valores mayores que 45 los va a destacar. Pero vean también que este cuadro está sombreado. Quiere decir que en ningún momento voy a ocupar ni suprimir ni borrar, sino que automáticamente voy a colocar mi valor. Destaque usted en Excel que cuando aparece un cuadro donde usted va a digitar, no tiene que realizar la acción ni de borrar, ni de leer, ni suprimir, sino que usted automáticamente teniendo seleccionado, usted puede colocar el valor o el texto que usted quiera aplicar. Entonces acá, miren, yo le he dicho que quiero aplicar formatos a las celdas con mayores que 20. Vean por favor que ya me destacó con un color que aparece automáticamente cada vez que voy a realizar estas acciones de formato condicional. Pero yo me voy a venir acá, miren, en la opción de relleno. No voy a trabajar tampoco con ninguno de los que se encuentran acá,
sino que yo le voy a dar formato personalizado. Ya ustedes conocen esta ventana que se me acaba de abrir en este momento. Yo puedo trabajar borde, voy a destacar en esta celda un borde, y puedo trabajar con la opción de relleno. Además de eso, puedo trabajar con fuente. Pedirle que esta letra sea, en este caso, negrita o negrita cursiva, o colocarle otro color. Yo lo voy a hacer con relleno automático. Voy a trabajar con efecto de relleno. Voy a trabajar con dos colores para poder destacar. En este caso, voy a trabajar con diagonal hacia arriba. Voy a trabajar con este de en medio y voy a dar aceptar. Nuevamente, vean que voy a dar aceptar y cuando doy aceptar en mi segunda ventana, automáticamente ya se destaca el color en mi celda. Y vean que, además de realizar la acción, estoy colocando un formato personalizado. Cuando usted realiza un formato personalizado con los formatos condicionales, para mí como usuaria de Excel, es que usted conoce y sabe trabajar un formato. La mayoría de usuarios solamente lo destaca con los colores que aparecen por defecto. Eso tómelo en cuenta solamente cuando usted necesita realizar la acción rápida, no tiene tiempo, necesita destacarlo en un minuto y entonces que le aparezca el color que aparece por defecto. Pero cuando nosotros tenemos tiempo, trate siempre de personalizar. Muy bien, voy a dar acá a aceptar y se mantiene en este caso lo que sería la acción. Fíjense por favor acá, miren, por haber seleccionado la celda, yo puedo colocar los valores, en este caso voy a colocar acá 21, yo voy a dar enter y se sigue destacando el color que yo le he colocado. ¿Por qué? Porque al seleccionar este rango, ya nosotros hemos trabajado con rangos, ustedes pueden visualizar que Excel ese rango lo tiene guardado. Y estoy segura que ese rango lo tiene guardado con absoluto, colocando el signo de dólar tanto en la columna como en la fila, para que cuando yo realizo cambio, automáticamente él me va a destacar esa C. Entonces, usted puede colocar el formato condicional y puede suceder que en este momento no le cumpla. Entonces, cuando usted ya destaque con el valor que usted quiere colocar, él automáticamente lo va a agarrar. Entonces, esa es otra forma de poder trabajar los formatos condicionales. Lo destaca primero, después coloca los valores y él automáticamente va a cambiar con el color que usted ha colocado. Voy a irme con el segundo. Les mencionaba que voy a trabajar cada uno de ellos. Me voy a ir a formato condicional en menor que. Yo le he colocado, pueden visualizar que nuevamente me vuelve a aparecer el número 45. Yo le voy a decir que quiero 18. Y acá, miren, me voy a ir nuevamente a formato personalizado, donde ahora voy a trabajar con color de tramo. Voy a trabajar con este tramo acá. Voy a dar a aceptar. Pueden visualizar que ya aparece el formato personalizado que le he colocado a estas celdas. Y nuevamente voy a dar a aceptar. Se han destacado todas aquellas celdas que son menores a 18. Nuevamente, miren, voy a irme al tercer formato condicional. Vean que ahora existe la acción entre 10 y 40, que es el ejemplo que traigo acá. Voy a colocar entre. Vean que nuevamente nos va a aparecer por defecto un valor. Yo le voy a decir que quiero que sea de 10. Voy a dar acá con tabulación. En este caso he realizado con la tecla de tabulación para hacer movimiento. Le voy a colocar acá el número 40 y automáticamente me ha destacado aquellas celdas que están entre 10 y 40. Además de eso, me voy a ir acá a color. Voy a darle formato personalizado y ahora voy a irme a más colores. Acá, miren, tenemos los colores estándar y tenemos también colores personalizados. A veces ya conocemos o nos gusta trabajar con un modelo de color. Solamente lo destacamos acá, damos aceptar, aceptar y automáticamente, miren,
lo va a colocar en lo que corresponde a la celda. Ahora bien, voy a trabajar acá otro. Recuérdese que estoy trabajando según ejemplo. Usted ya en su vida laboral lo va a trabajar con la información que tenga. Es igual a 3. Voy a resaltar acá. Es igual a. Y voy a colocar acá, miren, el número 3, que es el que quiero que destaque. Acá cambia mi formato condicional, porque yo quiero destacar todas aquellas celdas que correspondan a la información que estoy colocando. Pero fíjense acá, miren, con esta acción también yo lo puedo trabajar de otra forma. No lo quiero colocar, en este caso, el valor, sino que quiero colocar la celda donde se encuentra este valor. Quiero que por favor identifiquen lo que Excel acaba de hacer en este momento. Y es algo que les había explicado cuando vimos auditorías de datos. Automáticamente lo único que hice es darle un clic a esta celda. Pero él acaba de colocarme el igual y acaba de colocarme absoluta la columna y la fila. Porque le estoy diciendo que lo que se encuentra dentro de esta celda, automáticamente yo quiero que cambie al color. Voy a dar en este momento acá, por razones de tiempo, le voy a dar acá de los rellenos que se encuentran automáticamente, que sería relleno verde con texto verde oscuro. Y acá, miren, yo voy a dar aceptar. Voy a colocar acá un valor. Y realizándolo como lo he hecho anteriormente, colocando el valor o destacando acá la celda, automáticamente vean que me realiza el cambio que yo quiero. Voy a hacer esto. Con realizar esta acción que acabo de hacer en este momento, este formato va a cambiar y va a ser mejor para mí. No es lo mismo que yo coloque un valor al formato condicional a que yo destaque esa celda. O sea, que yo le estoy diciendo que todo lo que coloque en esa celda, automáticamente quiero que me destaque con el color que yo he hecho. Entonces acá mejoro el formato condicional. Porque no estoy trabajando solamente con un valor, que recuérdense que ese valor es el que se queda con la acción que estoy haciendo, y lo han notado en el ejercicio anterior, que automáticamente yo cambiaba al valor que había destacado, que por ejemplo es mayor que 20, y automáticamente él me realizaba lo que sería el cambio. Y si no, me quitaba el formato. Pero acá con esta acción cambia, porque cuando nosotros destacamos esa celda, es importante que siempre sea la primera celda para mayor referencia de usted de cambio que quiera realizar, puede notar que me invierte automáticamente. Tenía destacado el número 3 acá, lo voy a volver a hacer y me va a cambiar. Voy a colocar, por ejemplo, acá 10 y automáticamente me va a cambiar. Voy a colocar acá 10 y pueden ver que es mejor esta acción que estoy haciendo. Porque al destacar la celda, Excel, como les vuelvo a repetir y les dije el día de ayer, que era algo que necesitaba que quedara claro, es que no me interesa la información que se encuentra dentro de la celda, sino que la celda donde se encuentra el valor. Y ahora ustedes pueden ver qué tan importante para Excel es. Porque al destacar la celda, yo puedo variar. Teniendo siempre con mi formato condicional, colocar otros valores y destacarlos automáticamente. No sé si hasta el momento ha quedado claro lo que les voy explicando o tienen alguna consulta. Me dicen por favor. Hola. Está claro. ¿Y amable? ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, claro.
muy amable. Claro, sí, gracias, está claro. Gracias, muy amable, gracias. Muy bien, mire, entonces ahora vamos a trabajar con textos que contienen la palabra, en este caso, salud. Voy a seleccionar, perdón, y al tener seleccionado, siempre me voy a ir a formatos condicionales, voy a irme a resaltar reglas de celda y voy a irme a textos que contienen. ¿Cuál sería la forma correcta de poder trabajar esta acción con lo que ustedes acaban de ver anteriormente y que les he indicado? ¿Será que lo hago por medio de texto o en este caso pido a llamar, en este caso, la celda donde se encuentra esa palabra? ¿Cuál creen ustedes de las dos acciones que sería mejor? Ajá. Los escucho. En este caso, ingeniera, creo que sería como la acción anterior, seleccionando la celda con la palabra salud, porque luego si usted la cambia, va a seleccionar las otras celdas con la palabra que usted le ponga. Así es. Claro, como usted lo acaba de decir. Es importante que cuando ustedes aprenden una acción que es mejor, la puedan destacar en las demás celdas que estamos utilizando. Porque como decía Erwin, acá automáticamente tengo valores y a veces necesito estar destacando, como ejemplo, el día lunes o el día martes o el día miércoles o el mes de enero o el mes de febrero o el mes de marzo. Si yo lo hago como lo hice anteriormente, tengo que estar digitando para realizar cambios. En cambio, acá automáticamente el valor que coloque en esa celda va a hacer el cambio para todos automáticamente. ¿Por qué? Porque a esto se le llama referencia celda. Y esta referencia celda es mejor que colocar en este caso el texto. Voy a dar en este caso acá, miren, otro formato personalizado rápidamente. Le voy a colocar acá este color. Y acá está. Voy a dar acá aceptar. Voy a dar nuevamente aceptar. Y ahí se encuentra. Miren. Recuérdense que si yo realizo en esta celda un cambio, automáticamente lo va a hacer para toda la celda. Ahora miren, tengo una de las formatos tradicionales que en mi caso pues yo utilizo mucho, que serían últimas fechas. Acá el ejemplo lo he puesto como una fecha de los últimos 7 días. Pero quiero mostrarles, primero voy a realizar la selección y acá en formatos condicionales, en una fecha, fíjense qué tan importante es para Excel que nosotros tenemos como usuarios de poder destacar de diferentes formas. Excel ha tomado a bien colocar toda esta información que se encuentra en este recuadro, que sería que las que más utilizamos. Por ejemplo, está ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes siguiente. Fíjense todo el formato condicional que nosotros podemos aplicar cuando tenemos fechas. Ya ustedes han visto las diferentes formas en que Excel puede destacar una fecha, ya sea solamente el día, fecha larga, solamente el mes, solamente el año. Pero ahora, con seleccionar un rango que contenga fecha, automáticamente me aparece este cuadro. No me puede decir usted, mire, pero ahí no está algo que no utilizamos. No. Acá se encuentra exactamente todo lo que nosotros utilizamos en Excel, que frecuentemente en este caso puedo utilizar. Yo voy a colocarle los últimos 7 días. Nuevamente acá, mire, me voy a ir a un formato personalizado. Voy a colocar acá este y voy a colocar este. Voy a dar aceptar y en este caso voy a dar aceptar. ¿Qué significa acá? Que de las fechas que yo tengo en este rango que he seleccionado, automáticamente me está destacando los últimos 7 días. Pero fíjese acá.
Si usted llegara a cambiar las fechas, automáticamente me va a quitar esta selección. Como les vuelvo a repetir, este es un ejemplo que les estoy colocando. Pero si el mes sigue corriendo, ya no puedo tener destacada los últimos 7 días. Por ejemplo, si llevo un orden del calendario o de fechas, no va a seguir destacándolo o no lo voy a tener destacado porque ya no corresponde a la información. Entonces, tome en cuenta usted cuando cree este tipo de formato condicional de estarlo pudiendo cambiar frecuentemente con la acción que usted necesita. Puede suceder que ya no necesite últimos 7 días, sino que necesite destacar el día de ayer, el mes pasado, y automáticamente vean que Excel va a cumplir con la acción que nosotros le estamos pidiendo. En este apartado de formato condicional de fechas, es el único en el cual nosotros tenemos frecuentemente que estar realizando el cambio de formato, porque es necesario según la información que nosotros queremos. Pero de las fechas que usted tiene ahí, si usted quiere destacar y dejar, por ejemplo, los últimos 7 días, entonces usted pues va a tomar esta información y la va a destacar siempre. Y acá miren, tenemos el último en el cual podemos resaltar lo que sería duplicar valores, pero no solamente me trabaja duplicar valores, sino que acá tanto puedo trabajar duplicar valores como puedo trabajar con único. Cuando nosotros trabajamos en Excel, a veces por estar haciendo comparaciones de valores, destacamos el estar colocando ese valor en esa celda. Una forma en la cual usted puede visualizar si ese valor usted lo ha duplicado es hacerlo con esto, con formato condicional de duplicar valores. O si usted quiere destacar todos aquellos valores únicos, también usted puede realizar. Automáticamente Excel toma en cuenta ya sea valores únicos que se encuentren en el rango seleccionado o todos aquellos valores que están duplicados o están, en este caso, no solamente uno, sino que se destacan todos aquellos valores que están más de una vez, automáticamente me va a realizar la selección. Yo voy a colocar acá, vamos a ver, bueno, texto en este caso amarillo, oscuro, y vean que cuando yo doy a aceptar, pues me va a destacar acá siempre la acción. De todos los formatos que he realizado ahorita como ejemplo, automáticamente yo realizo un cambio en esa celda, o lo quita, o coloca el formato de acción que yo estoy realizando. Entonces, tome en cuenta que esto puede llegar a cambiar. No es que lo realizo y así se quede. Ya ustedes han visualizado que automáticamente yo realizo un cambio en esa celda, me va a destacar automáticamente lo que sería la acción que tengo. Entonces, esto sería, miren, la forma de trabajar formatos condicionales en Excel, en el cual usted puede hacerlo con colores neutrales, puede trabajarlo con doble color y puede trabajarlo con color y tramo, en el cual lo he hecho con cada uno de los ejercicios, destacando de diferentes formas en las cuales usted puede trabajar. También quiero que tome en cuenta la forma de cómo lo he trabajado. Quiero que usted visualice cómo se ve, cómo resalta los colores. A veces a nosotros nos gusta un color específico y ese mismo color le estamos colocando a todo. Yo hago siempre la sugerencia que mucho puede gustarnos un color, pero siempre hay que destacarlo con colores que se visualicen bien, que tome en cuenta todo el cuadro, cómo está creado, y que cuando usted visualice la información se destaque. No que a veces colocan
colores morados o colores negros. Y el color del texto, pues, no es conveniente con lo que ha colocado con el color. Entonces, siempre trate de destacarlo con colores que se visualicen bien y que tengan, en este caso, pues, una buena vista. A veces las empresas ya tienen como colores que les gusta trabajar. Por ejemplo, en la universidad en la cual yo trabajo, yo tengo tres colores con los que tengo que trabajar. Toda plantilla de Excel que haga, todo formato de notas que entregue, esos colores tengo que destacarlos y no puedo colocar otro color porque no me lo permite, sino que ya son colores que a ellos les gusta trabajar, son los que destacan según la información que tenemos y no puedo decidir yo decir, ah, voy a colocar el color, por ejemplo, amarillo o verde o tal, sino que ya son tres colores con los que se trabaja en cualquier libro de Excel y esos colores se tienen que destacar siempre con cualquier acción que trabajamos en. No sé si queda claro ahora ya trabajado el ejercicio completo o si tienen alguna consulta. Estamos bien, completo. Gracias, Alexis. ¿Los demás? Sí, ingeniero. Gracias, Tim. Muy bien, miren, voy a continuar acá. Déjenme ver. Muy bien, entonces vamos a realizar un ejercicio. Ahora pueden visualizar que mis encabezados dependen de la información que tengo en mi cuadro o en mi tabla. Tengo código de empleado, tengo nombre, género. Entonces, ahora quiero que ustedes me ayuden a poder trabajar este ejercicio. Este sería, miren, un ejemplo en el cual podemos destacar información en nuestra vida laboral. Siempre trabajamos con tablas que tienen nombres, código de empleado, el género, cargo, sección, el departamento, en este caso la zona, o fecha de ingreso. Ya no una fecha normal como calendario del 1 al 30 o 31, sino que fechas que destacan con la información que nosotros tenemos. Entonces acá miren, esto cambia con lo que les acabo de mostrar, porque ahora sí es una información que nosotros necesitamos destacar. Entonces me voy a venir para acá, permítanme, y acá tengo qué es lo que necesito o qué es lo que me está pidiendo mi jefe. Dice acá, miren, en la columna, en este caso la celda J1, me dice que necesito destacar el departamento de Santa Ana y colocar el color verde en él. Entonces, para poder realizar un formato condicional, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ajá, ¿me ayudan? El rango. Muy bien, ¿y cuál sería el rango que voy a seleccionar? E2. E2 es sección. F2, perdón. Muy bien, entonces sería desde F2 hasta F21. Muy bien, ¿cuál sería el grupo donde se encuentra formato condicional? ¿Dónde se encuentra? Ajá. En estilos, en el grupo de estilos. Ah, muy bien. Entonces, de todos los formatos que hemos visto, ¿cuál sería el que vamos a trabajar? Resaltar reglas de celdas. Ajá, pero ¿cuál sería la regla que vamos a utilizar? Texto que contiene. Ah, sí. Muy bien, texto que contiene. Y podría ocupar este igual a también, ¿o no? Este es solamente para el médico. Se puede usar también. Ah, muy bien. Correcto. Así es. Fíjense que en el ejercicio anterior trabajé con valor numérico, pero tanto este igual a como texto que contiene, yo puedo trabajar esta regla. Ahora tengo texto acá. Voy a identificarlo ahorita.
y lo voy a hacer de la forma correcta. Vean que anteriormente en el ejercicio lo coloqué con valor numérico. Ahora lo estoy destacando con texto. He resaltado en este caso la celda donde Excel automáticamente me iguala, me hace la referencia a celda. Ya les mencioné que esto se llama referencia a celda, donde me ha colocado absoluta tanto la columna como la fila. Entonces ahora me está pidiendo qué color. ¿Qué color era el que me pedía? Verde. Verde. Ok, entonces acá verde. Voy a dar acá aceptar y vean que automáticamente ahí se encuentra el departamento que me han pedido que resalte. Ahora dice zona occidental color amarillo. ¿Qué columna es la que tengo que seleccionar? G2. Muy bien, inicio desde G2 hasta G21. Teniendo seleccionado, miren, nuevamente me voy a resaltar reglas de celda. ¿Cuál sería la que puedo utilizar acá? ¿Cuál sería otra regla que puedo utilizar? ¿Podría utilizar igual, es igual a o texto que contiene? Muy bien, entonces vamos a utilizar texto que contiene para poderlo hacer diferente. Acá miren, pueden observar algo que quiero resaltarles a ustedes. Automáticamente al inicio me aparece occidental, que es el que ando buscando. Pero puede suceder que no aparezca al inicio occidental, sino que aparezca, por ejemplo, centro o norte. Tenga mucho cuidado porque acá en mi ejemplo, la primera palabra que aparece es la que ando buscando. Pero usted siempre tiene que resaltar o seleccionar, mejor dicho, la celda para que Excel tome en cuenta. No siempre lo vamos a tener al inicio, sino que puede ser que lo tengamos en la segunda o la tercera fila. ¿Saben algo? Que cuando no se encuentre al inicio, podemos trabajar indicando, en este caso con un comentario, que esa celda es la que hace, perdón, referencia a lo que sería el formato condicional que nosotros estamos trabajando. Y ya con eso, si se llega a encontrar en la tercera, cuarta o quinta celda, yo estoy resaltándolo con un comentario que en esa celda es la que depende para el formato condicional que yo he colocado. Entonces acá me está pidiendo lo que sería color amarillo. Voy a hacerlo acá por tiempo y voy a dar aceptar. Voy a dejar el tercero y vamos a hacer lo que serían los dos últimos. Miren, me está pidiendo género masculino, color celeste. ¿Cuál sería la columna que voy a destacar ahora? C2. Muy bien, de C2 a C21. Voy a irme a formatos condicionales. ¿Cuál sería el que voy a utilizar ahora? ¿Sería cualquiera de estos dos? Sí, ingeniero. Sí, muy bien. Entonces acá, miren, le voy a decir que sea masculino. Me pedía el color, creo que celeste. Y voy a dar acá aceptar. Pero fíjense acá, miren. Hoy me está pidiendo que en la misma columna busque género femenino y le coloque naranja claro. ¿Será que podemos destacar dos condiciones en un mismo rango o creen ustedes que no? Yo creo que sí. Considero que sí. Ah, muy bien. ¿Será que tenemos que utilizar la misma acción que hicimos anteriormente o puedo utilizar otro formato condicional? Se puede utilizar de las dos formas, ingeniero. Siento muy que bien. Es totalmente diferente, cada celda aparte. Muy bien, exacto, sí es. Entonces, nos vamos a ir acá a formato condicional. Le voy a pedir, yo creo que el anterior era este igual a, hoy voy a colocar texto que contiene. Y ahora van a ver lo que les mencionaba anteriormente. Miren, me ha realizado ahorita un cambio que ya tenía y que ya había destacado cuando yo realizo dos acciones de formato condicional en una misma selección de rango.
pero es acá donde yo le voy a decir no, el que quiero es este, lo voy a seleccionar, me voy a ir a formatos, le voy a dar el color que me está pidiendo, voy a dar a aceptar y vean por favor que automáticamente yo puedo colocar dos formatos condicionales en un mismo rango. Siempre me pregunta, ¿cuántos formatos condicionales puedo crear? Los formatos condicionales que usted puede crear se van a destacar según la información que usted tenga. En mi caso acá solamente tengo dos, masculino y femenino, que serían las únicas acciones que puedo trabajar acá. En mi vida laboral he trabajado hasta 3, 4 condiciones diferentes y automáticamente seleccionando lo que, o destacando en este caso la celda, yo puedo cambiar y lo que hace Excel es que aunque tenga 1, aunque tenga 2, aunque tenga 3, por haber seleccionado esa celda, yo puedo automáticamente realizar el cambio y Excel lo va a cumplir. Entonces, acá miren, hemos finalizado el ejercicio. Lo hemos hecho según lo que nos han pedido, porque esta es la forma ya correcta de trabajar los formatos condicionales. Nos vamos a destacar según la información que anoté, ya sea colocada en mi hoja de trabajo o que me la den en este caso físicamente en una hoja de papel bon, o un documento, en este caso un cuaderno, una libreta. Y así voy a realizar en este caso la acción de formato condicional. No sé si tienen alguna consulta con este ejercicio que hemos hecho o ha quedado todo claro. Está claro, ingeniero. Gracias, Luis. Claro, gracias, ingeniero. Alexis. Gracias, Jimmy. Está claro. Gracias, María Elena. Muy bien, miren, entonces, si todo ha quedado claro, vamos a dejarlo hasta acá. El día de mañana vamos a continuar. Sé que en el aula virtual nos habla de formatos funcionales, pero también tenemos otro llamado reglas superiores e inferiores, pero por el tiempo no nos alcanzó. El día de mañana les voy a enseñar cómo poder trabajar también las acciones de reglas superiores e inferiores en Excel, que también se encuentra dentro del grupo de estilo, y también en lo que son los formatos condicionales. Y acá es importante también que ustedes puedan trabajar esta. Pero esto lo vamos a ver el día de mañana. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Buen provecho para los que van a ir a cenar. Y nos vemos primero Dios el día de mañana. Adiós. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches. Igual.